Buen día, ¿cómo le va? David Correa lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, pero la primera consulta tiene que ver. Escuche un segundo este audio, y porque en función de esto le voy a hacer una consulta. Claramente un tema crítico son los planes sociales, sin duda. Yo creo que con los planes sociales, porque es un gasto público muy importante, Sí. que representa aproximadamente los planes sociales 3,5 puntos del producto. Muchísimo. Con respecto a los planes sociales, acá hay dos cosas, hay muchas cosas por hacer. Una, hay que auditarlos y eliminar los que son truchos. Y yo te aseguro que hay mucho plan trucho. Dos, a los que no son truchos, hay que condicionarlos. Condicionarlos, punto uno, a la cantidad de hijos que las personas tengan. Uno no puede darle una AUH por cada hijo. Hasta dos hijos te damos AUH. Más allá, no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza. No puede ser que, claro, porque si uno a la persona beneficiaria del plan le subsidia cada hijo que tiene, bueno, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Y hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo. Porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados, y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos. ¿Pero crees vos que en algunos sectores está la decisión de tener hijos para tener planes? No tengo la menor duda de eso. Eso se puede comprobar, además. Bien, declaraciones del diputado nacional José Luis Espert. Yeldin, ¿qué opinión le merecen estas declaraciones? Bueno, primero da mucha bronca escuchar las personas decir eso, ¿no? Más si es un diputado, es una burrada lo que dice. Yo te desarmaría lo que él dijo en varios ítems que son distintos. Primero, no es lo mismo un derecho que un plan social. La asignación social por hijo es un derecho, por ley, votado por unanimidad en el Parlamento en su momento, digamos. Así que eso no tiene gollete lo que dice. Además, la gente tiene hijos y los quiere. No sé, él tiene un pensamiento de derecha, de esa derecha espantosa, que cree que la gente pobre no quiere a sus hijos. Digo, ha dicho cosas, no lo quiero ni repetir porque es muy violento lo que dice. En un momento en donde creo que el mensaje que todos los que tenemos la posibilidad de hablar, como me la estás dando vos, todos los que sean representantes o referentes que tienen posibilidad de dar un mensaje, sí. El mensaje tiene que ser de cordura, de armonía, de paz, de tranquilidad, en un momento en donde la situación económica y por ende social está muy compleja, ¿no? Y lo digo de los dos lados, como también soy muy crítico de algunos mensajes que han hecho algunos referentes sociales, hablando de que sangre en las calles. Digo, son momentos de ser muy muy prudentes. Que se auditen los programas sociales, por supuesto, porque son plata del Estado y está muy bien que se haga. De hecho, Juanchi Zabaleta, nuestro ministro de Desarrollo de la Nación, ya desde diciembre del año pasado, ha iniciado un camino de auditar el programa social quizás más voluminoso que tiene, además de lo de seguridad alimentaria, el Ministerio de Desarrollo, que es el potenciar trabajo. Primero permitiendo cambio de entes ejecutores y ahora hace poquito firmando un convenio para que las universidades nacionales ayuden a auditar. Auditar está muy bien, es parte de lo que cualquier política pública se hace. Pero la asignación universal es un derecho, el potenciar es un programa social, y después están movimientos sociales, organizaciones sociales, son cosas distintas. Yo lo que creo que Expert en realidad viene compitiendo con otros referentes de la derecha, cada vez más espantosos en su mensaje, intentando tener un discurso electoral, buscando tener algo de rédito en esos grupos que, a mi manera de ver, en nuestra Argentina de hoy son marginales, ¿no? Una derecha muy, no solo financiera, que ya es ideológica, sino una derecha ideológica muy compleja que uno ha visto crecer en el mundo, y que eso siempre ha llevado a finales muy tristes para la mayoría de la gente. Y además habló concretamente de casi de control de la natalidad, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en varios de los procesos en los que está muy comprometido el expresidente de Perú, Fujimori, era uno de esos, pues justamente porque había puesto en marcha un programa para control de la natalidad. Digo, es una locura escuchar. Pero aparte es decir que la gente pobre no quiere a sus hijos, es como que la vida de los ricos vale algo y la vida de los pobres vale otra cosa. No, es horrible lo que ha dicho, absolutamente en todo sentido, y son los mismos grupos que después también se oponen a la salud sexual, a la procreación responsable,
a la ley de IBE, a la educación sexual integral en los colegios. Digo, muchos de estos grupos de derecha son los mismos grupos después con un doble discurso, pero en realidad yo creo que más que nada lo que buscan, y vamos a ir escuchando cada vez más mensajes de odio de este tipo en la medida que nos vayamos acercando a las elecciones, porque están disputando un espacio electoral muy complejo que ha ido creciendo en Argentina, lamentablemente. Y lo que pasa es que además, frente a estas declaraciones, al menos uno como comunicador, uno en principio primero no sabe si es que es importante señalarlo, porque en definitiva contribuye a darle visibilidad a estos tipos de discursos, que casi son discursos de odio. Pero por otro lado es imprescindible poner las cosas en su lugar, aclarar, ¿no? Y por eso justamente lo llamábamos, porque digo, mezclan todo, entonces, con el objetivo de generar una emoción en quien lo escucha a estas declaraciones que son, insisto, declaraciones de odio. A mí me parece bien lo que hacen ustedes como comunicadores, ¿no? Y creo que no hay que dejar pasar una, como tampoco había que dejar pasar a Aldo Rico hablando de vueltas de dictaduras, ni hay que dejar pasar la venta de órganos, ni hay que dejar pasar ni una. Tenemos una democracia muy joven, tenemos un país joven, con una democracia joven, relativamente rota en muchos periodos. Hoy nosotros tenemos que ser muy prudentes, porque también entiendo que la democracia es un tema que hay que defenderlo, y hay que defenderlo diciendo las cosas. A veces tenemos esa duda que vos planteás, de que si uno lo levanta el tema, no lo levanta. Yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que no hay que dejar pasar una declaración, ni de derecha ni de izquierda, que atenten contra la posibilidad de seguir viviendo en democracia, y esas cosas lo hacen, ¿no? Sin duda. La última consulta, ¿qué opinión o cuáles son sus expectativas en función de la designación de Sergio Tomás Massa como nuevo ministro de Economía? Bueno, a mí me parece que es una decisión muy acertada del presidente de la Nación, entiendo que de la vicepresidenta en nuestro frente, toda nuestra coalición de gobierno, que Sergio Massa representa él y su espacio político, un espacio muy importante también en la coalición. Él en su persona tiene cualidades que la ha demostrado durante su larga trayectoria de gestión y política. Es un hombre de consenso, en la Cámara de Diputados lo ha mostrado de esta manera. Es un hombre acostumbrado a armar equipos y trabajar en equipo, cosa que creo que es un enorme aporte al Ejecutivo Nacional. Me parece que es una incorporación interesante en un momento muy complejo y que todos tenemos que acompañar, porque no es un tema individual de una persona, es un tema del conjunto del gobierno. Necesitamos que al gobierno le vaya bien, necesitamos que al país le vaya bien en un momento muy complejo. Yo lo veo más desde lo social, que es lo que estoy más seguro trabajando todos los días, pero lo social tiene que ver con lo económico, y lo económico, más allá de pandemias y de guerras, etcétera, tiene que ver también con lo político, ¿no? Reacomodar lo político para ayudar a la economía. Uno ya va viendo ciertas expectativas en el mercado que ha generado, con baja del dólar, con baja del riesgo país, sí. Bueno, y con prudencia, ¿no? Con prudencia, viste, como él, de manera paulatina, dice en un par de días de anunciar esto, en un par de días de anunciar lo otro, es como que es un hombre ordenado. Yo creo que, bueno, que está muy bien. No hay que hablar de candidaturas, estamos con demasiada dificultad. El año que viene va a ser un año electoral. Este año es un año que todos tenemos que acompañar a que podamos estar todos mejor, ¿no? Oficialismo bien. Y oposición. Sin duda. Bien, Gabriel, muchísimas gracias por este contacto con el B12. Gracias a vos, y a tomarte de ruda, ¿no? Y el primero de agosto. Ya cumplimos el ritual acá, te cuento, ¿no? Ah, muy bien, sí. Muy bien, hay que pasar agosto. Hay que pasar agosto. Este año más que nunca. Cuidémonos. Okay. Bien, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Gabriel Yedlin, secretario de la Unidad Ejecutora Norte Grande para la Equidad Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.